Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo videito de vuestro canal Pues sí, pues yo soy Gamers, espero que estéis de putísima madre, como os digo siempre eh, y bueno, aquí estamos con una nueva, eh, bueno, una nueva sección, iba a decir. bueno Un nuevo vídeo para esta m, sección que ya tenía casi abandonada, que era GBRTS. Con este juego que estáis viendo, Roger Quaster T con 3, 3 eh, con sus dos expansiones, como habéis visto, Will, eh, lo, lo mismo, pues Salvaje y Socket, empapados. Eh, que ahora os voy a contar, para los que no lo sepáis, que me extraña un montón pues de qué va el juego. Un juego al cual le he echado muchísimas horas, siempre en plan piratilla Y bueno, y ahora pues con las rebajas de Steam de, de Navidad Que lo han puesto a 5 dólares, bueno, a 5 euros Yo lo he buscado en G2A y lo he encontrado, pues, por, bueno, me ha salido por 3, 3 eurillos Que digo, mira, un juego al cual le he echado tantas horas, pues, pienso que merece la pena, ¿no? Bueno, un juego, eh, vais a decir mucho, hostia Gaber, eh, esto en Gaber RTS, eh, Real Time Strategy, ¿no? Estrategia en tiempo real. Pero esto no es de guerra ni nada, ¿no? Esto es gestión. Se podría llamar tanto gestión comercial, eh, gestión eh, de empresa, gestión incluso personal, porque tenemos que ver eh, muchas cuestiones personales de la gente que visite nuestro parque. Y bueno roger coaster Ticon, pues trata de un juego el cual pues tenemos que construir y sacar adelante nuestro parque de atracciones con las expansiones extra la de will eh, podemos además además agregar eh, pues un parque zoológico eh, y con la expansión de empapados o con lo mismo socket podemos agregar pues un parque acuático lo que son piscinas toboganes en fin, ya sabéis. Eh, lo bueno de esto, que podemos centrarnos en el juego. Este juego es súper opcional. Podemos centrarnos solo en hacer un zoológico. Eh, podemos. O sea, un zoológico, una visita turística, en plan. Eh, para ver animales, ¿no? Bueno, sí, un zoológico, coño. Podemos centrarnos en hacer solo lo que es un parque acuático. Para que la gente se bañe, se tire por los toboganes. etc, etc, etc. Podemos hacer un parque de atracciones al uso, con montañas rusas, atracciones pues infantiles, emocionantes, etc, etc. O podemos hacer una simbiosis de todo. Podemos agregar, quitar las atracciones que nos dé la gana. Eh, mira, a ver, esto es el parque acuático. Bueno, el parque acuático, esto lo podemos hacer a nuestro gusto. Vamos. Eh, si algo tiene este juego, señores, que por eso este vídeo es un poco más largo de la cuenta, vais a decir, hostia. Aproximadamente es una hora de vídeo, creo lo que me va a quedar, no lo sé. Pero por los cálculos que llevo haciendo, sí, más o menos una orilla, orilla y algo, poco menos, poco más, ¿vale? Porque os quiero mostrar eh, las posibilidades de este juego, ya que mucha gente pues, juega pues, prácticamente a lo que le sale y bueno, eh, el juego da mucho más de sí. Es súper opcional, ¿vale? Bueno, vamos a ir eh, viendo por partes eh, el tema opciones, por ejemplo. Bueno, eh, tenemos opciones, evidentemente, pues de idioma, ¿vale? Pantalla completa o no. También tenemos, eh, eh, como no, para cambiar la moneda al gusto: dólares, libras, yenes, en fin, eh, euros. Yo lo voy a dejar en euros, ¿vale? Prácticamente el euro y el dólar es el mismo, o sea que, en fin, más o menos. Depende en qué sectores eh, está valorizado igual. Pero bueno, la distancia y la velocidad, yo he puesto métrico, ¿vale? Tenemos también imperial eh, East. Y también la temperatura. Tenemos Fahrenheit y Celsius. Yo voy a dejar Celsius, ¿vale? Bueno, eh, tenemos también la opción aquí, como veis, de usar música de mi carpeta de mi música. Bueno, mi música barra RCT3. O sea, Roger Costardi con 3, que te queda una carpeta eh, con el nombre del juego dentro de la carpeta de mi música. ¿Para qué sirve eso? Bueno, porque después nosotros, a cada atracción, como si fuera un parque de atracciones real se tratara podemos ponerle una música, ¿vale? Una música eh, predeterminada o una música seleccionada por nosotros, tanto, insisto, las predeterminadas del juego, que son tantas como vemos aquí, ¿vale? Como eh, las que queramos de nuestra carpeta de música. Yo metí un par o tres de, de temas para poneros los de ejemplo, ¿vale? Bueno. También tenemos opciones de teclas, evidentemente, opciones visuales, que tenemos bastante, bastantes opciones. Eh, bueno, el juego es súper personalizable. Y bueno, las opciones de cámara, ¿vale? Bueno, vamos a cerrar aquí y os voy a explicar las diferentes opciones de juego que tenemos. Eh, como veis, aquí tenemos la opción de jugar, tenemos un tutorial, por pues, si queremos hacerlo, un modo carrera, que son, bueno, ya parques, digamos, creados, preestablecidos, que vienen ahí en el juego. Eh, y nosotros pues tenemos que alcanzar ciertos objetivos, ¿vale? Después está el modo cajón de arena, que es, bueno pues construir sin límite de dinero, o sea, y con todo lo que nos dé la gana, ¿vale? O sea, tenemos todas las atracciones abiertas, podemos, o sea, no no, no hay miramientos, ¿vale? Podemos gastar lo que queramos, ¿vale? Y después tenemos escenario personal. Eh, yo voy a jugar hoy a este, aunque vamos a jugar en verdad un modo cajón de arena, yo lo que le voy a variar, vamos a crear un escenario, ahora os lo muestro, eh, lo que le voy a variar es que el dinero no sea ilimitado, ¿vale? Eh, le voy a agregar bastante dinero para poder mostraros cómo se hacen ciertas atracciones, pero necesito poner que el dinero no sea eh, ilimitado. Eh, para que veáis donde, bueno, cómo se muestran las ganancias, las pérdidas y eso, y tengáis una idea pues, de cómo va el juego, ¿vale? Bueno, eso por ahí, ¿vale? Y después tenemos aquí eh, las herramientas que tenemos, como veis, pues podemos diseñar la gente del parque. Aunque vienen un montón, ¿vale? Eh, ya hechas en el juego. Podemos diseñar eh, escenarios, diseñar montañas rusas. Eh, o sea, hacer una montaña rusa y después ya podemos llevarla al juego. Y diseñar también edificios. Todo esto, todos los escenarios que hagamos, todo, todo lo que se haga en el juego, lo podemos compartir eh, con amigos y todo el lío. Eh, y, y también viceversa, podemos coger parques que haya hecho la gente y verlos, disfrutarlos, etc, etc. Porque el juego este no solo se trata de gestión, que tenemos que sacar el parque adelante. También podemos disfrutar de las atracciones nosotros mismos, ¿vale? Bueno. Todos recordaréis que bueno, desde hace tiempo ya los Roger Coaster Ticon, Theme Park, pues incluir esas opciones, ¿no? Lo de montarte en, la, en las atracciones en primera persona. Bueno, eh, vamos a darle a herramientas y voy a darle a eh, diseñador de, de escenario. ¿Vale? Y vamos a crear un escenario. Porque así de paso os explico ya aquí. Eh, pues cómo van los controles o más bien los controles, cómo va la interfaz del juego y eso, ¿vale? Para después cuando ya entremos en lo que es el juego, pues más o menos lo manejéis, ¿vale? Ya digo, este juego se puede jugar de muchas maneras. Si no queréis quebraros la cabeza, pues se ponéis un cajón de arena. Eh, podéis hacer sin límite lo que queráis. Eh, si queréis jugar tal cual, un juego de estrategia toda la vida, en el cual tengáis que rebanaros los sesos de cómo saca vuestra empresa, porque no deja de ser una empresa. Adelante, pues, pues ya pues iniciáis. Bueno, a ver, este es nuestro parque, ¿vale? Como veis, eh, esta es la entrada. Eh, vamos a empezar poco a poco. Eh, os voy a explicar la interfaz de arriba, ¿vale? La barra esta. Lo primero son unos objetivos que aquí no, no vamos a poner ninguno. Ahora vemos dónde se ponen. Pero estos son objetivos que podemos agregar. Eh, ya sean de aprendiz, empresario, magnate, ¿vale? Eh, bueno, en el modo campaña no lo agregamos, nos no, no vienen ya. Algunos objetivos, ¿no? Eh, pero bueno, como esto es un escenario eh, creado por nosotros, pues los podemos agregar nosotros Bueno, esto es el tiempo, podemos cambiar noche, podemos cambiar día eh, Depende de lo que queramos, pero bueno eh, Aquí 24 horas del juego corresponde aproximadamente a un mes ¿Vale? Para que se hagáis una idea eh, Y el ciclo del día pues va a ser normal, ¿vale? Va a ser, va a ser de día, después de noche, etcétera etc. Aquí pues eh, controlamos lo que es el, el juego, el tiempo, ¿vale? Más rápido, y vamos a pausarlo. Aquí tenemos el dinero, eh, como veis ilimitado, esto es lo que vamos a cambiar. Eh, si jugamos en modo cajón de arena sería así, ¿vale? Tal como está todo ahora, pero nosotros esto lo vamos a cambiar y nos vamos a poner, pues no sé, eh, un dinero, ya veremos cuál. Esta es la puntuación del parque, si va bien o mal, o más mal que bien, o más bien que mal esta digamos pestañita de aquí eh, digamos que es donde nos va a ir notificando el juego o nuestro inspector que es este este es nuestro inspector del parque nos va a ir pues dando notificaciones evaluaciones diferentes de diferentes atracciones si están bien si están mal etc, etc. Eh, la temperatura del parque, el clima del parque, ¿vale? Eh, y esta es la fecha que empezamos, eh, bueno, año 1, 1 de marzo. Como ya digo, cada 24 horas del juego, o sea, cada vez que se haga de día y de noche, pues va a ser eh, un mes. Bueno, eh, vamos a lo más importante, ¿vale? Esto de aquí, esto no lo vamos a ver en el juego, esto solo lo vemos aquí en el editor de escenario, que. Pues para personalizarlo, ¿vale? Vamos a empezar con escoger invenciones, ¿vale? Bueno, todo esto que veis aquí, todo, pero vamos, es que todo eh, es lo que se puede construir en, en el juego. Aquí podemos seleccionar haciendo clic o con control, podemos seleccionar más de uno, o si nos vamos abajo, seleccionamos el último y nos vamos arriba con Al pulsado, lo tenemos todo seleccionado. Esto es todo lo que podemos construir, ¿vale? En un principio, ¿veis? Objetos disponibles desde el principio. ¿Qué pasa? Que evidentemente aquí hay objetos personalizables, como veis aquí. Pared de bambú, ventanas de bambú, techo cuadrado con cañón, techo, en fin. Es decir, hay objetos en verdad que son para construir un edificio, el cual pues lo podemos hacer a nuestro gusto con estos materiales, ¿vale? Paredes, ¿eh? Como veis. En fin, hay, hay bastante variedad. Vale. Yo os voy a decir ahora cómo juego yo, ¿vale? Yo lo que hago es lo siguiente, yo selecciono todo, ¿vale? Y lo meto todo en esta columna, ¿veis? Mover objeto a esta columna, le doy clic aquí y se viene todo aquí. ¿Y esto qué significa? Objetos para inventar durante la partida. ¿Qué significa eso? Que nosotros en cuanto abramos el parque no podemos construir nada, ahora ya diré el matiz, ¿vale? No podemos construir nada y dependiendo el dinero, el dinero que invertamos al mes para investigar eh, invenciones, pues eh, se irán eso, se irán inventando cosas. Se irán inventando cosas pues dependiendo de la prioridad que nosotros queramos darle a objetos, a atracciones, lo que queramos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que evidentemente si vamos a jugar no con dinero limitado, sino... Eh, bueno, aparte, sin dinero limitado da igual... Eh, vamos a querer ir progresando poco a poco yo aconsejo que desde el principio pues pongáis cosas básicas vale qué es lo que hago yo entonces eh, os explico aquí tenéis el parque dividido por objetos temáticos o sea bueno por temáticas de parque prehistórico estos son filtros vale o sea si no queréis mareados en tantos objetos pues mira quito todo lo que sea genérico y como veis la barra se ha puesto más ancha ya se han quitado cosas si encima quito las montañas rusas, ¿vale? Se reduce a atracciones infantiles. Como veis, la, la barra esta cada vez se va a poner más gordita conforme vaya quitando cosas. Porque cada vez habrá menos cosas, ¿vale? Esto no significa que tengamos menos cosas para inventar. Esto es solo un filtro visual, ¿vale? Bueno, pues a lo que iba. Voy a dejar solo la genérica. Y me voy a pillar, por ejemplo... Eh, solo pues caminos, eh, decorado y tiendas. Entonces, yo os recomiendo, por ejemplo, que digáis: Mira, pues yo me quiero poner. Vamos a dejar solo las tiendas, va a empezar. Pizzería, lo añadáis aquí, ¿vale? ¿Qué te digo yo? Pues. Venga, una tienda de globos, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Una tienda de helados, una de limonada, ¿vale? Después, venga, voy a empezar con esto, ¿vale? Eh, después, ¿qué más? Decorado, bueno, pues. En decorados, pues yo quiero, por ejemplo, eh, las lámparas para que alumbren el camino en la noche, ¿vale? Pues venga, pues agrego las lámparas, ¿vale? Eso es. Y evidentemente, después si queremos yo también, pues eh, los diferentes caminos, ¿vale? Y, por ejemplo, pavimento loco, alquitrán, bueno, eh, y así eh, empiezo yo la partida. ¿Qué pasa? Que entonces, voy a activarlo todo. Eso es. Entonces, eh, todo lo que tenemos aquí lo tenemos disponible del principio. Eh, y vamos a ir sacando dinerito, pues vendiendo globitos, vendiendo helados, vendiendo limonada, ¿vale? Solo con esto. Y después vamos a tener que ir investigando pues, el, el resto de atracciones y objetos. Así es como juego yo, así es como yo le saco la máxima vida al juego. Evidentemente aquí agregaría más cosas como papeleras, como servicios, ¿no? Para que la gente pueda mea y eso, coño. Eh, y una cosa muy importante que es el cajero para que la gente saque dinero, ¿vale? Pero bueno, a lo que voy. Que este es el modo de juego que tengo yo. Pero hoy, ¿vale? Hoy vamos a hacer así y vamos a agregarlo todo disponible desde el principio. Eh, más que nada para explicaros algunas cositas, ¿vale? Si por ejemplo solo queréis hacer un parque que tenga temática de terror, pues simplemente quitáis todo, ¿vale? Todo esto es temática de terror. Imagináis, bueno, imaginaros al revés, que no queréis nada eh, de terror. Pues con el filtro este así, cogéis y decís, bueno, pues todo esto lo muevo a esta columna que es objeto no disponible. Y con esto lo que conseguís es que todos los objetos que tengan temática terror no os salga en el juego nunca, ¿vale? En vuestra partida, en este escenario, evidentemente. Pero bueno, no es el caso, ¿vale? Voy a activarlo todo, lo tenemos para verlo todo aquí. Vamos a jugar con todo. Esto era solo para explicaros esto, ¿vale? Sé que bueno, me llevo aquí un ratito, pero creo que es una de las cosas más importantes. Bueno, eh, esto está por aquí. Ahora situar terreno del parque. Aquí tenemos varias opciones, como por ejemplo el nombre del parque. Mm, yo lo voy a poner, por ejemplo, Mystery Land. <laughs> ¿vale? Mystery Land. La cuota de entrada eh, es lo que cuesta entrar en el parque, lo que se paga aquí cada persona, lo que paga al entrar. Voy a poner un euro, ¿vale? Eh, esto es como quiere que empiece el parque, si lo quieres empezar abierto o cerrado. Le voy a dar cerrado, ¿vale? Para que no me entre gente ahí del tirón. Derechos de uso, derechos de terreno, bueno, yo esto no lo suelo tocar, ¿vale? Hora de apertura, yo pongo que esté abierto 24 horas, con lo que le pongo de 2 a 2, ¿vale? Y la fecha, pues la dejo tal cual, tampoco es una cosa que me, que me mate, ¿vale? Bueno, eso por ahí. Después tenemos aquí más opciones, porque esa es la primera. Tenemos aquí los premios, ¿vale? Que es cuánto queremos que nos den o nos quiten de dinero por conseguir estos premios, ya sean positivos o negativos. Como veis, peor fiabilidad, mejor fiabilidad. Esto imaginaros que son logros internos del juego para cada parque, ¿vale? Entonces, pues si queremos que nos den algún premio monetario o que nos quiten, si... Yo qué sé, si nuestro parque es el más decepcionante, ¿vale? Pues, pues eso, ¿vale? Después tenemos aquí las opciones, eh, digamos, de la gente, ¿vale? Esto es el dinero medio por visitante. O sea, van a traer en el bolsillo unos 50 euros cada uno. Pero, pero ojo, evidentemente si hacemos cajero, eh, la gente podrá eh, sacar dinerito. Pues eso es lo que os antes, ¿vale? La felicidad inicial 50%, si queréis que el hambre inicial esté a un porcentaje X, la sed igual, eh, la intensidad de preferencia de atracciones eh, y la tasa de generación de visitantes, ¿vale? Bueno, yo esto lo dejo ya por defecto, ¿vale? Ya vosotros, yo que sé, lo que queráis. Y los visitantes quieren usar piscinas. Eso es por si queréis hacer un parque acuático. Como aquí en este digamos vídeo entre comillas tutorial. No voy a crear piscina, ¿vale? Ya si más adelante queréis que lo haga, pues lo hago. Pues no lo voy a activar, ¿vale? Bueno, aquí tenemos otras diferentes opciones, como veis, eh, prohibir campaña de marketing eh, y como queramos que sea el clima, moderado, terrorífico, en fin, ¿vale? Ya eso como queráis vosotros, yo pongo moderado y con eso conseguimos que algunas veces llueva, otras veces haga sol, en fin. Bueno, aquí tenemos eh, para personalizar lo que es ya eh, nuestro parque en sí. Esto de fondo colina es lo que vemos allí, lo que es el fondo aquel, ¿vale? Como veis en ve una colina, eh, vamos a poner eh, terrorífico, ¿vale? Vamos a hacer algo terrorífico. Si lo pongo terrorífico, vais a ver que el fondo ahora pues cambia, ¿lo veis? Lo veis, ¿no? Pues eh, eso es lo que es el fondo. Y las vallas también podemos escoger entre algunas que hay aquí. El parque, como va a ser terrorífico, pues no sé. A ver, valla de hierro vieja. Venga, pongamos esta, ¿veis? Así. Vale, y eso por ahí. Eh, esa es esta, creo. Vale. Este es el ajuste del mapa, que sería el tamaño del parque. Podemos reducirlo. ¿Qué ganamos con reducirlo? Bueno, si queremos personalizar aún más la partida, porque con esto lo que podemos hacer más adelante, cuando tengamos bastante pasta, si lo conseguimos, que esto lleva su tiempo. Esto no se hace en dos días ni tres jugando, ¿vale? Eh, si jugáis bien, eh, pues podemos ampliar el terreno, ¿vale? O sea, esto yo lo voy a dejar así por defecto, pero bueno, es para que sepáis que podéis reducirlo tanto al ancho como al largo, etc. etc, etc al tamaño que queráis, ¿vale? Evidentemente, cuanto más grande y más aprovechado tengáis todo el terreno, más valor va a tener, ¿vale? Eh, vale, y estos son ajustes de animales que como. No creo que aquí haga nada de animales hoy, ¿vale? Vamos a centrarnos en el uso principal del parque. Pues no vamos a tocar nada, ¿vale? Bueno, eso es esta pestaña. Ahora vamos a la siguiente, que es administrar finanzas. Esta es muy importante, ojo. Este es el dinero, ¿vale? Aquí vamos a quitar el dinero ilimitado, que es mayoritariamente lo que se diferencia con el cajón de arena. Eh, por eso he entrado aquí. Aquí veis dinero limitado en cuanto lo quite, se pone a cero. Y aquí el liquidez, pues se ponéis el dinero que vosotros pues creáis conveniente para empezar. Yo me voy a poner bastantito Me voy a poner, pues no sé, como 10.000. Yo creo que estaría bien. 10.000, sí, venga. No, 10.000 no. Voy a ponerme 100.000, ¿vale? Voy a ponerme 100.000 con qué idea. Pues os digo. Para construir cosillas sin que me quede sin dinero. Esto es para enseñaros el video, con lo cual yo en verdad suelo jugar con unas 5-10 mil de inicio, ¿vale? Voy a poner 100.000 mil para que no me falte. Pero bueno, eh, no he dejado el dinero limitado para que veáis dónde se ven las ganancias, las pérdidas. Porque si ponemos dinero limitado, pues no nos importa mucho verlo y de hecho no sé, me parece que ni siquiera se ve, pero bueno. Pues ponemos aquí, bueno, un millón, bueno, me pasará que haya un poco más. Aquí tenemos los préstamos, el máximo de préstamos que podemos pedir y cuánto eh, nos van a poner de intereses al año, ¿vale? Bueno, esto lo vamos a dejar ya así tal cual, ¿ok? Después tenemos aquí características de visitantes, que esto es lo que vimos antes, opciones del parque, lo vimos antes, escoger objetivos, esto es lo que os comenté. Antes que podéis añadir, ¿ves? Emoción máxima. como logros, ¿vale? Eh, para conseguir, por ejemplo, si te quieres poner, yo que sé, una meta de yo que sé. Eh, atracciones temáticas. Yo que sé, construir atracciones temáticas, pues lo pone y ya está, Yo qué sé. Objetivos, ¿vale? En fin. Eh, vale, aquí tenemos determinar desafíos. Para crear desafíos nosotros propios, pues nosotros mismos, pero bueno. Opciones de animales, que es lo que vimos antes también, que tampoco vamos a tocar. Y esto para guardar el escenario. Pero antes, a ver si. A ver si no la lío. Porque lo que quiero. Me gustaría cambiar la eh, la entrada eh, del parque. Bueno, aquí, como veis, es para poder comprar terreno y eso. Por eso sale así cuadriculado, ¿vale? Ok, a ver si todo el terreno nada, bueno. Eh, a ver si consigo para salir de aquí por aquí en un sitio estaba creo que era en decorado mismas texturas personales entradas al del parque esto vale esto es para configurar la entrada de, del parque si queréis poner otra vale eh, si esta no nos gusta pues queréis sustituirla eh, por otra eh, yo voy a borrar esta como veis la he borrado y ahora vamos a poner otra. Pasa, para ponerla tengo que borrar también el camino. Vamos aquí, vamos a borrar el caminito que lleva Belén. Por cierto, feliz Navidad, no he dicho nada, ¿eh? O feliz año nuevo, feliz fin de año, dependiendo cuando veáis este vídeo. O yo que sé, o feliz verano, ¿no? Bueno, estábamos, hemos dicho que aquí, ¿no? Y como vamos a hacer, bueno, tengo pensado hacer un parque terrorífico. Oye, porque hagáis un parque terrorífico no tenéis que fijarse en que la entrada sea tema terrorífico. Muchas veces, pues yo que sé, queréis hacer un, un parque terrorífico y os gustaría, yo que sé, pues una entrada prehistórica, por ejemplo. Venga, vamos a ponerla. Pues venga, a ver, vamos a ponerla aquí. ¡Hala! Eh, entrada prehistórica, ¿vale? Ya la tenemos puesta. Ok, vamos a poner el caminito que se pone aquí. Y aquí. Eso. Tenemos el caminito, la entrada prehistórica, ta 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 ta, y todo guay. Bueno. Eh, este señor de aquí, como dije, es nuestro inspector del parque. Bueno, no sé si lo he dicho, pero bueno, lo digo ahora. Es nuestro inspector. Aquí vemos los pensamientos que va teniendo. Y es en principio el que nos va a decir las cosas de aquí. Eh, es el que va a evaluar y la, o sea, va a inspeccionar las atracciones. Se va a montar en cuanto creamos una, el primero, ¿vale? Y va a decir si es adecuada, si bueno, si necesita arreglos, etc. etc. Vamos a guardar el escenario. Le voy a poner de nombre, pues, Mystery Land, ¿vale? Al igual que el nombre que le he puesto al mismo. Mystery Land. Lo vamos a guardar. Ok, partida guardada con éxito. Y vamos a salir del editor. Eh, ahora ya después os explico todo aquí, ¿vale? Ya cuando estemos en el juego. Salimos del editor al menú principal. Muy bien. Y ahora ya nos vamos a jugar. Por fin, ¿no? Por fin. Vamos al escenario personal y elegimos Mystery Land, que es el escenario que hemos creado. Vamos a entrar. Y bueno, el, el tiempo de carga es que en verdad no es que tarde mucho, tarda un pelín, pero como estoy grabando y eso pues se demora un poquito. Bueno, ahora os voy a explicar lo que lo que son las cosas básicas del juego, sobre todo, tampoco quiero eh, reventaros el juego completo, pero por lo menos cómo se construye una atracción, algunos truquillos que uso yo para ganar pasta, etc. etc. Y con eso pues yo creo que, que vamos bien en el vídeo. Bueno, bueno. Aquí tenemos el parque, como veis lo tenemos cerrado, con lo cual no va a entrar nadie, ¿vale? <laughs> y eso me viene bien, eh, aunque voy a pausar, voy a pausar, voy a pausar el tiempo, ¿vale? Este es el dinero que tenemos, tenemos bastante. Voy a pausar el tiempo porque quiero eh, construir unas cositas, ¿vale? Para empezar a ganar pasta. A ver, vámonos primero a explicaros un poco lo de aquí. Aquí tenemos el mapa del parque, ¿vale? Fijaros el mapa del parque como es. Seguir la valla, <laughs> ¿vale? O sea, aquí aunque parezca pequeño, aquí cabe de cosas que flipa, fijaros, o sea, es inmenso, ¿vale? Y aquí lo podemos dividir por categorías, o sea, para verlo por diverse, mapa decorado temático. Eh, mapa con atracciones o mapa con gente, ¿vale? Bueno eh, aquí para ver eh, digamos las cosas de. hacer resaltar, desaparecer por opciones, eh, por pestañas las cosas que creamos conveniente quitar o poner en cada en cada momento, por ejemplo los apoyos de las atracciones si no queremos verla en este momento porque nos estorban para hacer algo, bueno es opciones visuales eh, digamos en el momento, vale. Estas son las opciones para guardar y opciones en sí, hacer esto. Cualquier pestañita, la del parque, la del mapa, bueno lo, de, de, después explico esto. Esto para salir, ¿vale? Aquí, esta es muy importante, la administración del parque. Aquí tenemos varias opciones, como veis, las operaciones del parque, la finanza. Aquí es donde la plantilla, donde contratamos gente, o incluso los podemos despedir. Eh, esto aquí no lo vamos a usar, los objetivos. Eh, aquí la investigación, ¿vale? Esto sí lo voy a explicar. Aunque aquí tengamos todas la, las atracciones disponibles, eh, este es el presupuesto mensual que nosotros inver invertimos en investigación. Y esta es la prioridad que nosotros le damos a que nos investiguen atracciones. Podemos quitar eh, atracciones emocionantes, no quiero ninguna, quiero solo montañas rusa, rusas. Pues bajáis todo, ¿vale? Pues así es, ¿vale? Y evidentemente, pues ponéis un dinero que consideréis oportuno dentro de vuestras eh, posibilidades para invertir en investigación, ¿vale? Bueno, eso por ahí. Ahora ya explico las otras cosas. Bueno, aquí las atracciones, estos visitantes, estos es desafíos. Eh, ahora explico lo de las finanzas, que aquí sí me quiero parar, y lo de la plantilla que lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos las atracciones, que es para construir atracciones, vale, que, que bueno, esto, como veis aquí tenemos las piscinas, comprar animales para el tema del zoológico, pero bueno, lo que es atracciones de aquí arriba, vale. La tenemos. Dos, Divididas por categorías: Montañas rusas, atracciones infantiles, emocionantes, etc. etc. Aquí tenemos, pues, tiendas y puestos: como veis, comida, bebida, mmm, souvenir y cosas así, ¿vale? O, o, y esto por servicios: como puede ser, como veis, eh, eso, los servicios, los cajeros, información. Bueno, aquí tenemos los decorados: las cosas que pertenecen a lo que es decorado. bueno También hay utilidades, porque un banco para mí no es un decorado, es. Algo útil, una papelera igual, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿vale? Aquí tenemos los caminos, ¿vale? Y aquí tenemos las opciones del terreno, porque podemos hacer, si queremos, yo que sé, hundir un poco el terreno y hacer aquí agua, ¿vale? Hacer un lago y poner una atracción de barquitas, ¿sabes? O sea... o hacer una montaña, ¿vale? Yo que sé, venga, pues. subir el terreno, ¿veis? Yo que sé, y podéis hacer lo que. lo que os dé la gana. Eh, bueno, voy a dejar ese bulto ahí, que va a ser una verruga, pero bueno, podéis hacer un montón de cosas, ¿vale? Y bueno, y esto es para borrar, ¿vale? Esto es para borrar, pues por ejemplo, el caminito y ya me da hasta dinero, ¿vale? En fin, eso por ahí, ¿vale? Yo creo que más o menos está explicado. Vamos a la finanza, vamos a la finanza, que es una cosa muy importante. Lo primero que vamos a hacer aquí es esconder la, las categorías vacías, ¿vale? Bueno, mira. Este es el dinero que llevamos gastado. Evidentemente, todo nos vale dinero. Y lo que, lo que hemos gastado es en paisajismo. Por haber subido esto, ¿vale? Eh, no tenemos ganancias. Las ganancias se representan en negro y los rojos son gastos. O sea que el total, al final, aquí nos va saliendo un digamos un extracto de todo por mes, ¿vale? En tiempo real. Y eh, el total, pues nos va a decir si estamos perdiendo o ganando dinero y cuánto. Ok, eh, aquí escondido la, las categorías vacías, pero bueno, conforme vayamos usando cosas, pues van apareciendo. Lo que iba a contar antes de las pestañas, esta pestaña que es muy útil eh, y la vamos a ver cada 2x3 para no tener que o sea, cerrarla y tener que entrar aquí y eso. Lo que hacemos es que la abrimos y le damos a esta flechita. Con eso, lo que hacemos es que nos la llevamos aquí. ¿Vale? A donde veis. Entonces cada vez que le demos aquí, pues ya la tenemos, ¿vale? Pero bueno, eso es un detallito por si lo queréis saber. ¿ves? Le dais aquí, le dais aquí a la pestañita y se abre de nuevo. Eh, bueno, la voy a cerrar, ¿vale? Y después tenemos aquí para contratar. Como veis, aquí tenemos al inspector del parque, que es el único empleado que tenemos por ahora. Vamos a darle a ver todo. Ahí estaba puesto, ¿vale? Eh, será útil, e indispensable contratar casi de todo: un conserje para que limpie, mecánicos para las atracciones, un miembro de seguridad, pues evidentemente para evitar trifurcas y, y bueno y malas personas, animadores, eh, los animadores hacen que la gente, pues, se anime a gastar más y, y a estar más tiempo en el parque, ¿vale? Y por último el cuidador de animales, que ese, bueno, mira aquí quizá no nos haga falta porque que yo sé para mismo no vamos a hacer animales, ¿no? Bueno, vamos a empezar. A ver, nosotros, yo dije que más o menos iba a darle una temática de terror, ¿no? Al parque. Pues voy a empezar pintando el terrenito. No me gusta verde, este verde así tan, ¿no? Así que vamos a empezar configurando el terreno. Y para eso vamos a pintarlo. Como veis aquí, superficie del terreno, ¿vale? Y lo voy a pintar en negro. Porque supongo que... Mira, aquí, aquí es donde veis eh, el área, ¿vale? Y pintamos el terreno. ¿Vale? Así. Y lo ponemos como más tétrico, ¿no? Más, yo qué sé. El camino también lo vamos a cambiar ahora, no os preocupéis. ¿Vale? El camino podemos borrarlo entero. Ojo, una cosa a tener en cuenta. Las personas de, que entren al parque solo van a caminar por donde eh, haya camino. ¿Ok? O sea que no van a andar por aquí. O sea que si ustedes hacéis un camino... Por aquí van a andar por ahí, punto. Bueno, pues los caminos, a ver, vamos a poner este camino oscurito. Vale, así. Uh, venga, hasta aquí. Vale, la gente caminará por aquí, tal y cual. Bueno, he gastado en el camino, pero como he vendido también el otro, pues bueno, mirad, ya nos alejamos se ve aquí un manchurrón que no vea, pero bueno. Eh, ve, ya eh, esto así sido oscuro con el fondo aquel, pues ya pega un poquito más, ¿vale? Eh, pero bueno voy a pintarlo un poco más no para que como esto no vale dinero lo de pintar sabes vamos a pintar un poco más aquí un poquito ahí está un poquito aunque sea vamos a poner esto más grande y ya está ahí está yo creo que por ahí vale no tampoco bueno Vale, ya llevamos hostia, yo, yo más de media hora de vídeo. <laughs> bueno. A ver. Eh, vale, pues ya estamos aquí, ¿vale? Ya tenemos esto pintado. Ahora, bueno, ahora ya más o menos pues, se ve un poco más tétrico. Eh, podéis girar la cámara pulsando la rueda del ratón y girando el ratón. Eh, también podéis acercar con la rueda y alejar, ¿vale? Bueno. Eh, vamos a empezar a crear puestos, ¿vale? Eh, yo, esto es lo primero que hago siempre. Bueno, pues creo puestos de comida. Por ejemplo, yo qué sé, vamos a crear eh, bebidas sobre todo, ¿vale? Que, que la gente beba. Eh, venga, vamos a la bebida. Yo quiero bebidas normales, ¿vale? Para. O bueno, a ver, porque terrorífica. Solo tenemos esta que es batidos de miedo. Pero como os dije antes, si añadimos sci-fi, que es, bueno, espacial y eso, tampoco. Tampoco se ve tan mal, ¿vale? Y si sí, aventura hay algunos que tampoco, ¿vale? Pero bueno, vamos a añadir este de Drácula. Eh, cuando está en azul es que se puede colocar donde queráis, ¿vale? Si está en rojo es que no. Con la Z vais girando lo que es la entrada de la atracción, tienda, lo que sea. ¿Vale? 250, como veis, ¿vale? La colocamos. Y como veis, eh, aquí ocurren ahora varias cosas. Una, no sale aquí una rueda de opciones la primera es esta que nos dice bueno pues eh, nos ponemos aquí a ver marca esto para añadir un poco de lado marca esto para añadir algo de lado bueno, nosotros el máximo de lado vale aquí es si abrimos el puesto evidentemente hay que abrirlo y aquí es cuánto eh, queremos que cueste pues el batido de cereza el batido de frambuesa y el batido de fresa y esto, sincronizar puestos de este tipo, es que todos los, los puestos que hagamos así, como este, porque el parque es inmenso, a lo mejor hacemos otro más para adelante, ¿no? pues que automáticamente se ponga igual que este, ¿vale? Y si cambiamos algo en uno, pues automáticamente se cambia en el otro. Bueno, esto es lo que piensa la gente del, del parque, ¿vale? De, o sea, del parque, perdón, de lo que es esta tiendecilla. Y esto de aquí es los gastos y los beneficios que tenemos. Individuales, vale, 16 por hora es lo que nos cuesta eh, de déficit. Esto, vale, ganancia no de momento nada porque no ha entrado nadie ni ha comprado nadie. Vale, y esto, bueno, esto si queremos llamar a un mecánico, si queremos centrarla de esto o cambiarle nom el nombre a la atracción Vale, eh, el, bueno, una vez que hemos creado esto, si nos vamos a las plantillas también, vemos que si le damos a ver todo, nos sale ya un vendedor. Vale. Que lo tenemos aquí. Aquí nos sale, pues, mira, el vendedor lo podemos cambiar hasta la ropa. Lo podemos poner, ¿veis? De azul, lo podemos poner de negro, ¿vale? Como queramos. Y el vendedor, pues, evidentemente, tiene su sueldo, ¿vale? Mira, eh, sueldo del empleado. Eh, si lo vemos triste, podemos subirlo. Podemos disciplinarlo también, ¿ves? Para reprender o despedir a este empleado. Y aquí para formarlo, ¿vale? formarlo cuesta dinero eh, pero bueno, supuestamente pues hará mejor su trabajo, ¿ok? el inspector del parque como veis, no, no tiene aunque le pagamos, ¿vale? pero no tiene nada lo único que podemos hacer es quitarle o ponerle cosas para que evalúe, es decir, por ejemplo aquí para evaluar o no las atracciones planas pues no, no las evalúe, ¿vale? Eh, eso es lo único que podemos hacer con el inspector, bueno eh, ya hemos creado esto de eh, batidos. Vamos a crear algo de comida también, ¿vale? Eh, pasteles de calabaza, venga, vamos a ponerlo. Trucos que no te explican no explica en el tutorial ni en el, ni en el manual del juego. Eh, la gente es entre comillas realista, aunque en el juego no se vea, ¿vale? Eh, con esto, ¿qué, qué, ¿qué significa eso que estoy diciendo? Pues significa eh, que cuanto más hagamos andar a la gente por el parque, más hambre levantará, más sed levantará, más necesidades, eh, se van a aburrir más, con lo cual puede que se monten más atracciones. Es decir, nosotros tenemos que jugar psicológicamente como si fuéramos, ya sabéis, pues un empresario de tomo y lomo, ¿vale? Bueno, una cosa necesaria para cuando se haga de noche. Son las luces del... Vamos a quitarlo todo. Las luces del, del parque. Hay bastantes lámparas para elegir. Yo voy a poner eh, estas simples, ¿vale? Vamos a poner bastantitas por aquí. Eh, una aquí en medio. Eso y ahora seguimos por aquí. Por aquí. Eh, evidentemente en medio del camino no la podemos poner, ¿vale? Eh, aquí, aquí. Ahí está, que esté. Bien iluminado, ¿vale? Pues después, si no, en la noche no vemos nothing. Vale, por ahí. Bueno, otra cosa que también quiero crear, evidentemente, son papeleras. Para que la gente, mira, cubo de basura calabaza. Calavera. Venga, vamos a crear este novillo. Venga, papelera espacial. Vamos a poner una aquí al lado del. De la tienda esta. Y, y otra. Aquí no puedo. Porque ya está la farola. Eh, pero aquí he puesto yo. Doble farola, tío. Bueno, la ponemos aquí enfrente, no pasa nada. Y una cosita también interesante serían los asientos, ¿vale? Los bancos, para que la gente se siente. Pues mira, podemos alternarlo. Uno aquí, uno aquí. Eh, a ver dónde puede. Aquí. Eso es. Bueno. Ok, bueno. Ya tenemos, yo creo que ya, por ahora está bien, ¿vale? Pero una cosa que yo siempre creo... Es eh, en las tiendas de objetos son los globos. Y ahora os cuento por qué. Porque visualmente es lo que. Voy a quitar estas esta categorías. Es lo que más se nota si estamos vendiendo o no. A ver si veo los globos donde están. Gorra, globos, aquí están, ¿vale? Bueno, globos. Pues vamos a crear la tienda de globo y la vamos a crear, por ejemplo, aquí, al inicio del parque, ¿vale? Pues le damos a la Z hasta que la flecha esté para allá. Y ahí tenemos los globos. ¿Por qué? Mira, eh, os cuento, cada globo, ¿vale? Vale 0,90. Podemos cambiar los precios de todo. Pero bueno, yo por ejemplo voy a poner primero eh, globos rojos, ¿vale? Y después cuando pase un rato, los subo a un dólar, a un euro, y los cambio a amarillos. Con lo cual, si yo veo que la gente lleva globos amarillos, que la gente ha aceptado el precio. De esos globos. Que todo eso sí, que todo eso se puede ver pues, entrando en las estadísticas de ganancias, de ventas de las tiendas. Pero bueno, yo lo veo así visualmente más rápido, ¿vale? Eh, bueno, abrimos. Eso es. Ahí estamos. Oye, ahí hay dos empleados que están vestidos. Vamos a ver. Vamos a ver todos los empleados. Que se vistan de negrito todos un parque siniestro <laughs> bueno pues ya está vale y ahora como no vamos a hacer el colofón con una atracción una atracción y la atracción pues vamos a crear un... un caminito aquí mira aquí justo enfrente vale vamos a crear un camino evidentemente igual que esto hasta sí hasta aquí aquí puede valer y ahora pues vamos a poner una atracción. Vamos a empezar con una atracción, no sé, infantil, por ejemplo, ¿vale? Crema de cacahuete. Bueno, y aquí pues la temática de terror, por ejemplo. Tenemos solo una infantil de terror. Y de sci-fi tenemos otra, platillos volantes. Esto es como los, los carros, los coches de choque, ¿no? Pues vamos a crear una y una, ¿vale? Mira, vamos a crear este aquí. Muy justo está, ¿eh? Muy justo está, pero bueno. Eh, vamos a darle un poco de campito ahí. Vamos a crear este aquí y ahora nos sale eh, inmediatamente para crear la entrada. Eh, yo la entrada la voy a crear pues eh, aquí, venga, aquí, ¿vale? Como veis el, la tracción coge la base de suelo por defecto que tenga el camino que le llegue, ¿vale? Y ahora la salida, la salida la voy a crear aquí, que la gente camine más atrás de donde entras. ¿Por qué? Porque eso hace que si salen con hambre o se y ya han pasado por aquí, pues vuelvan atrás, ¿vale? Y, y caminen otra vez hacia acá. Bueno, la tracción, igualmente, ¿vale? La tracción tenemos aquí ciertas opciones, ¿vale? Eh, si queremos que funcione con cualquier carga, yo no, yo quiero que la carga que funcione con la carga completa pero que espere como máximo pues dos minutos, o sea que si en dos minutos no está completa la carga pues si hay tres que se que, que, que caminen si no se aburren, vale. Eh, bueno aquí tenemos nada, abrimos la tracción, eh, vale, esto es el color que queremos darle a los cochecitos o a la tracción en sí, vale, podemos cambiarle los colores pero bueno vamos a dejarlo los negros y aquí viene eh, lo que es las opciones eh, generales si queremos cambiar las vallas que yo creo que las vallas está bien el color para la cola vale eh, la entrada la, la taquilla vale y aquí viene una cosa muy importante que es la música y la música como veis viene pues los temas que trae el juego y también vienen los temas que yo tengo metido pues en la carpeta de mi música que por eso la activé al principio entonces yo lo doy aquí y esta es la música que le he puesto, ¿vale? Esto por si queremos crear un género nuevo. Bueno, venga, electrónico, ya está. Entonces, ¿qué pasa? Esa música nosotros la vamos a oír cuando estemos cerca de la atracción. Ahora, cuando construyamos la otra, aquí, y le pongamos otra música, cuando vayamos por el medio, ¿vale? Pues va, va, vamos a oír un mix de un lado a otro, como si fuera real. Vamos a incluir la atracción, por ejemplo, esta de los platillos volantes. Y la vamos a hacer aquí, ¿vale? Eh, la entrada la vamos a poner aquí. Sí, aquí. Y la salida la vamos a poner aquí. ¿Ok? Y ahora aquí hacemos exactamente lo mismo. Bueno. Eh, bueno, podemos cambiar también. Ojo que no lo he dicho. ¿Dónde está? Espérate que vea. Es el coste de cada atracción, lo que cuesta montarse, ¿vale? Ok, aquí dos, dos, si queremos poner dos, dos dólares, estoy acostumbrado a decir dólares, los euros, ¿vale? Bueno, abrimos la atracción y aquí elegimos la música. Y aquí le vamos a poner, por ejemplo, pues la música esta, ¿vale? Y como veis, conforme nos acercamos, imaginaros, los altavoces estarán por aquí, pues oímos más fuerte. Y si nos vamos para la otra atracción... Empezamos a oír la otra. ¿Veis? Lo que pasa es que si esa música tiene el volumen más bajo que aquella, pues se come el sonido, evidentemente. ¿Vale? Bueno, yo voy a abrir el parque ya. Que estaréis diciendo, hostia, tío, vaya aburrimiento Abre ya el parque. Vale, yo lo voy a abrir ya, ¿vale? Eh, a ver cómo se comporta la gente y a ver qué reacción tiene. Vamos a abrir el parque, la entrada a un dólar. Y ahora quiero que veáis. Ya está abierto. Vámonos a las finanzas. Que están aquí... ...ahora empezará a entrar la gente, ¿vale? Quiero que veáis... Eh, este eh, ...estos son los gastos que hemos tenido en este mes, ¿vale? O sea, 2.056... Eh, ...euros nos hemos gastado, ¿vale? En todo... Eh, ...conforme vaya pasando... ...uy, que no le he no dado el play, perdón... ...conforme vaya pasando la fecha... ...¿vale? ...pues se van a ir aumentando los gastos... ...pues en muchas cosas, en los sueldos... En mantenimiento, conforme vaya entrando gente, va a salir una categoría aquí que es la entrada, ¿ves? Un dólar. Y conforme va sumando aquí los dólares, se va reduciendo aquí el total del de déficit eh, que tenemos este mes, ¿vale? Mira que de, gente, que de gente entra. Y bueno, vemos que en principio la aceptación de los globos, bueno, mira, ahí han comprado un globito, ¿vale? Esta música suena muy fuerte, ¿vale? Está demasiado. Voy a cambiarle a una del juego. Voy a ponerle funky disco, por ejemplo, ¿vale? Ahí está. Bueno, eh, otra cosita. Nos podemos montar con la gente en las atracciones, ¿cómo no? Eh, bueno, podemos montar nosotros, solo, podemos montarnos con la gente. Mira, la gente está comprando globitos. Y si picamos en una persona, pues nos va a decir lo que piensa. Eh, me está mirando alguien es porque lo estamos mirando. No tiene sed, no tiene hambre. Vamos a picar en otro. Porque siempre acabo pagando. <laughs> bueno. Vámonos a esta extracción. Le damos aquí a la camarita, ¿vale? En este... Y aquí estamos. Aquí podemos manejar la cámara haciendo clic izquierdo y moviendo, ¿vale? Podemos ver la cara del que maneja el cochecito y todo, ¿vale? Si nos hartamos salimos, lo vemos desde fuera. Y nos montamos en la otra, venga Como veis, aquí estamos montados ya en una atracción Vamos a ver detrás de cuál estamos Y mira, del señor Frankie Y aquí hay ya dos peques sentaditos ¿Vale? Podemos cambiar de, de cochecito Si queremos ir a, a, al siguiente, ¿vale? Siempre la vista es hacia adelante Pero nosotros podemos cambiarla, ¿vale? Y podemos alejar la cámara si queremos, ¿veis? Y Ahí vemos pues, a los niños pues disfrutando o no de la atracción, ¿vale? Eh, si ahora nos vamos a las finanzas, ¿vale? Eh, pues vemos, mira, hemos recuperado algo, 81, 22 y 10, ¿vale? Y aquí nos dice, pues, de que en tickets, eh, 83 ya, eh, en tickets de atracciones, 22, y ventas de tiendas, 11, ¿ok? Bueno. Esto en principio... Es lo que podemos hacer. Tenemos un montón de atracciones, no sabéis cuántas, ¿vale? Pero claro, estas atracciones, pues son. digamos, de poner y punto. O sea, tú la pones y ya está, no tienes que hacer más nada. Ahora lo que vamos a hacer. un truquito que yo he hecho mal aquí, ¿vale? Eh, eso tengo que decirlo. Es que eh, la cola de entrada, eh, el sitio por donde entra la gente, si podéis, les deis una especie de S que sea más larga. Porque cuando venga mucha gente a montarse pues se puede aglomerar aquí en el paso y llegar en la cola hasta quién sabe dónde, ¿vale? Y eso también agobia a la gente. Mira, por ejemplo, los globitos, ¿vale? Los voy a subir ya de precio. Los voy a poner a un dólar, un euro, y los voy a poner de color amarillo. Con lo cual, si en un ratito veo globos amarillos, significa que la gente sigue pagando, ¿vale? Por ese precio. Igual podemos hacer en las bebidas, que tenemos que ir pendiente. Mira, no hemos vendido ni un solo batido. Pero es que tampoco hemos vendido... Claro, es que la gente, la gente entra en principio sin sed y sin hambre. Con lo cual, eh, el beneficio es casi nulo. Eh, iba a decir algo y se me ha ido. <laughs> bueno, en definitiva, que tenemos que ir... Mucha gente pues, eh, habla de estos juegos como siendo, ah, esto es solo mirar, esto es aburrido. No, 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 no. no. Al principio, pues evidentemente, cuando estás viendo el parque, eh, que son poquitas cosas, pues es muy liviano. Pero ojo, después... Mira la iluminación, eh. Mira la iluminación, qué bonita, eh. Mira. No me digáis que no, ¿eh? eh. Pero después cuando tengáis mil cosas, que si una atracción sabería, que si un empleado no está contento con el sueldo, que si la gente está pidiendo servicios, porque no hemos puesto servicios, en fin. Disfrute de platillos volantes, o sea, la atracción me está gustando, ¿vale? Bueno, eh, hay muchas más cosas que no estoy diciendo, pero voy a crear la atracción estrella que es una montaña rusa, ¿vale? Eh, para ello, bueno, vamos a hacer que sea de día. Vamos a pasar el tiempo rápido. Ya va a terminar el mes. Me gustaría que vierais ahora cuando empiece eh, junio, abril, perdón. Cuando empiece abril ¿Cómo cambian las estadísticas? ¿Ves? Mira, eh, en el mes pasado hemos gastado, quitando las ganancias, eh, 1.868 y ahora como veis aquí, eh, quitando eh, lo que es esta estadística que son las la, la ventas de las tiendas que estamos teniendo déficit, eh, bueno, ya no tanto, son todas ganancias, ¿vale? Tenemos 13,7 al tercer día de abril de 15 ya de ganancias, ¿vale? Con lo cual, pues evidentemente, esto se trata de que este numerito del total vaya siempre en negrito, ¿vale? Vaya siempre lo, lo más alto posible en negro, ¿vale? Rojo malo, negro bueno. Bueno, a ver, vamos a hacer que sea de día. Esto es lo que yo os dije, ve aquí se acumulan las colas y está la gente ahí aglomerada. Eso la gente hace que también se agobie. Fuera de mi camino. ¿eh? O sea, la gente se queja. En fin, vamos a esperar que ya queda poco. Son las 6 de la mañana. Ya van a ser las 7. Ya se empieza a hacer de día. Ok. Y vamos a crear la atracción, digamos, por excelencia en este tipo de juegos. Roger Coster Ticon. Pues, y ahora empieza a llover. Si ahora hiciera una tienda de paraguas, vendería, vendería un montón. ¿Vale? o la gente pues no tiene paraguas, ¿ok? Bueno, eh, voy a crear una montaña rusa. Para las montañas rusas hay algunas eh, en la pestaña de arriba. Si nos vamos a esta carpeta, eh, nos salen algunas prediseñadas, prefabricadas ya, ¿vale? Aquí sale el circuito, eh, pero si nosotros podemos hacerlas al gusto, ¿vale? Por ejemplo, voy a dejar montaña rusa de madera, venga, de madera. La, la clásica de madera, ¿vale? De toda la vida, ¿vale? Venga, la creamos. Y como veis, lo primero, que el tiempo se pausa. ¿Por qué? Porque el juego dice, coño, una montaña rusa lleva su tiempo. Yo os aconsejo para aquí que se alejéis bien, que toméis un buen espacio, porque las montañas rusas, bien hechas, ocupan bastante, ¿vale? Así que se alejéis del camino, se alejéis de cualquier otra atracción, ¿vale? Por ejemplo, la voy a empezar a hacer aquí. Y lo primero que vamos a hacer es el camino de cola. Es decir, aquí, si veis aquí, eh, esto que se ve la gente, el camino de cola donde van a ir los vagones eh, que se, van a estar parados en el principio, ¿vale? Entonces, vamos a colocar y seguimos colocando, dándole aquí, ¿vale? Tan largo como cochecitos queramos, ¿vale? Cuanto más largo sea, más largo va a ser el vagón de la montaña rusa o los vagones, o más vagoncitos... Individuales, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo así, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Y ahora, pues, evidentemente, eh, habría que poner una pista arriba, pero con una cadeneta. Le dais aquí a cadena elevadora y veis que aquí sale como una cadenita, ¿vale? Y a la vez, pues vamos subiendo. ¿Esto qué va a ser? Pues que, evidentemente, esta cadena suba los coches para arriba. Vamos a darle bastante subida. Podría subirla más empinada, pero esta empinada es solo para la inercia. Si la pongo, la cadena desaparece, ¿vale? Con lo cual aquí no subiría en los coches. Habría que poner este y esta. Esta es solo para cuando ya lleva impulso, cuando ya está en la montaña rusa, digamos, eh, con su caída libre, por decirlo así. Vamos a ir subiendo sin escatimar, ¿vale? Quiero que, coño, hacerla más o menos, ¿vale? Yo creo que ya, ¿no? Tampoco para que la veáis. Bueno. Enderezamos. Vale. Eh, un poquito más. Y ahora quitamos la cadeneta. Y bajamos un pelín. Y ahora ya podemos poner una caída total. Como veis. Una caída bastante empinada. Eh, un poquito más. Un poquito más así y ahora ya. Aquí se endereza. Y ahora si se fijáis yo puedo hacer así que vaya derecho un tiempo. Ahora le doy aquí un poquito de subida. Y en cuanto pongo esto, aquí a la derecha nos salen las diferentes opciones que tenemos predeterminadas para hacer diferentes cosas. Como por ejemplo un aro. ¿Vale? ¿Veis? Un aro. Pues vamos a hacer un aro. ¿Ok? Y seguimos. El caminito que lleva Belén, <laughs> el caminito de la montaña rusa, ¿vale? Ahora vamos a girar esto para hacer una curva hacia atrás. Enderezamos aquí la inclinación de la pista. Uy, me, me he equivocado, perdón. Ahí, enderezamos y lo ponemos derecho. Un poquito ahí. Y ahora ya, ahora sí, derecho, eso es. Y ahora igualmente aquí, eh, mira, aquí hay para poner salpicadura de agua, si queremos poner aquí como una especie de... Pero bueno, subimos de nuevo, ¿vale? Aquí ya sí podemos poner esto, ¿vale? Que es una subida empinadita, ¿vale? Hacemos así, derechito. Y aquí, mira, curva S, si queremos poner una S, para allá y otra para acá, por ejemplo, ¿vale? Yo qué sé. Por poner cosas, ¿no? Ya después vosotros hacéis. Pero ojo, es que nosotros podemos llevar la montaña rusa si queremos por debajo de. Vamos a poner esto así para llevar la curva para allá. Podemos poner la montaña rusa que vaya por debajo de la estructura, ¿vale? Se meterá entre. O sea, se creará aquí, pues, un túnel, ¿vale? Digámoslo así, para pasar por debajo, ¿vale? Ya esto, pues. Esto lo hacéis al gusto, ¿vale? Ya esto es totalmente. Personalizable, ¿vale? Bueno, pues ahí vamos a alejarla, bastante grande, pero es bastante simplona, ¿verdad? Pero bueno, ya eso lo vais viendo ustedes, tío, es que, ¿qué quiere? Bueno, Aquí vamos a hacer otra bajada, otra, ahí, derechito de nuevo, vamos a hacer aquí una salpicadura de agua, eso es, y ahora aquí de nuevo que suba. Hay un truquito porque claro, esto, la inercia, la física son reales. La física, la gravedad, ¿vale? Entonces nosotros podemos poner aquí en la banderita de abrir, como veis no podemos abrirla todavía porque no está terminada, pero sí podemos ponerla a probar. Y si le damos a probar, nos va a salir un coche fantasma que eh, vais a ver cómo empieza a caminar y es para que veamos si en algún momento pues no llega al, con el impulso. Evidentemente, según nos cuentan las físicas de la montaña rusa, es que mientras la montaña rusa no frene ni nada, eh, podrá subir el carro. Eh, siempre que la subida no sea más alta que la subida inicial. Con lo cual en teoría aquí debería llegar sin problemas, ¿vale? Aquí ya se frenaría con el agua un poco, pero bueno. Vamos a seguir nosotros poniendo. Vamos a hacer aquí otro aro. A ver si ese aro lo, lo pasa. Como veis, aquí lo pasaría. Aquí haría la curva. Subiría esto sin problema. Bajaría. Salpicadura de agua que la frena. Y como veis aquí ya se iría para atrás, ¿vale? Con lo cual la salpicadura de agua no, 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 no conviene. Vamos a quitarla. Vamos a quitar la salpicadura y vamos a poner el carro. La de esto normal. Con otro arito aquí, ¿vale? Eso es. A ver si ahora esto sí. Yo creo que con esta bajada sí lo, lo haría. De todas formas, si sí podéis hacer de nuevo una subida, si queréis, de nuevo con la cadena para coger impulso de nuevo, ¿vale? Pero bueno, eh, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Voy ya a enseñaros la automa automatización, ¿vale? Eh, vale, que sería ahí. Vamos a esperar para ver si pasa por aquí el carro. Ojo, otra cosa, nosotros ahora podemos poner... <coughs> Uy, perdón, <coughs> más cochecitos y eso, dependiendo lo largo que sea el tren. Vale, también funcionará con las inercias y con la gravedad mejor o peor. Esto lo pasa ahora sin problema. De hecho, yo creo que podemos poner hasta otro. Creo. Vamos a ponerlo ahí. Yo creo que sí. Eso es. Y bueno. Y vamos a darle al, al automatizado, ¿vale? Para que veáis el auto completado como es. Eh, bueno, lo llevo derecho así y allí os lo muestro, ¿vale? Como veis, cada pista 37 euros, ¿eh? 37 euros. Que era un moco de pavo, ¿eh? Vamos a llevarlo al final. Sé que es un poco soso, pero es para ya terminar el vídeo, no quiero tampoco. ¿Vale? Hacemos la curva. Hacemos la curva, más o menos por ahí. Enderezamos el carrito. Y ponemos esto derecho. Sería así. así. Y ahora le damos a automatizar. Y veis cómo se hace solo, ¿vale? Si lo hacemos por aquí, pues igual eh, la curva la haría más hacia acá o algo, ¿vale? Bueno, pues terminamos, ¿vale? Ya está hecha. Ahora, como os dije antes, pues nos pide cuál sería la entrada. Yo la entrada la voy a hacer aquí. Y la salida aquí. Al revés. ¿Por qué? Porque por lo que os dije antes, quiero que la gente vuelva a caminar. Eh, o camine más, ¿vale? Para esto, vamos a hacer el camino de cola que lo quiero hacer así, así, ¿vale? Que vengan por aquí la gente y venga ahí. Ahora quito esta farolita que está aquí en toda la entrada y este, pues, es el camino de salida. Que este sí va a ser derecho, ¿vale? Vamos a quitar la, la farolita esta, dándola aquí a la papelerita, eso es. ¿eh? Bueno, evidentemente ahora ya la montaña rusa está creada. Ahora la probamos, no os preocupéis, antes de cerrar el vídeo. Vamos ahora a hacer varias cosas. Como veis, ahora ya sí vemos un coche real porque ya hemos terminado la construcción del todo. Vamos a ceñirnos ahora en lo que son las opciones de la montaña rusa. Por un lado tenemos aquí construcción por si queremos cambiar algo. Por otro lado las opciones, ¿vale? Lo mismo de antes, si queremos que funcione con cualquier carga. Yo le pongo carga completa y que espere máximo 120. Número de circuitos, el número de vueltas que da antes de que se tenga que bajar la gente, ¿vale? Eh, la velocidad de la cadena elevadora, si la queremos poner que suba más rápido, eh, yo le voy a poner el máximo que pueda, ¿vale? Por ejemplo, no sé, a ver cuánto me deja, que suba rapidito, a 20 km hora, no, a 22, venga. Eh, número de circuitos, sincronizar, sincronizar estaciones adyacentes significa que eh, las que estén cerca, eh, pegadas, eh, vayan todas a la vez, ¿vale? Eh, salir si llega a otro tren, esto no interesa, ¿no? Y baja fricción, esto no sé en verdad. Si, si lo activas, esta tracción usará lubricante de más calidad, ¿verdad? aumentando un poco los costes de función. Venga, sí, vale. Bueno, pues ya está, ¿vale? Ahora lo. Eh, eso era aquí, ahora vamos aquí, nada. Punta de emoción, alta, muy alta, media. Bueno, náuseas media, ¿eh? Vamos a tener gente echando la pota. Vale, los cochecitos, eh, bueno, estos son los colores de la vía. Vamos a ponerlo, a ver, rojo. Mira, así se ve bonito. Esto lo vamos a poner amarillo. No, amarillo, eso no pega, tío. Vamos a ponerlo marroncito, como es de madera. Y lo negro, lo vamos a dejar negro, que son las vías del lado, ¿vale? Estos son los cochecitos, lo que es los cochecitos, ¿vale? Y esto es lo que yo os dije. Coches por tren. Podemos hacer un tren solo largo. ¿Vale? Este es el máximo que nos deja 10 Y nos caben hasta 2 Podemos hacer 2 trenes de 10 De 10 vagoncitos O podemos hacer si queremos reducir A 5 por ejemplo Y poner 2 más ¿Vale? Que yo quiero que lo... No, es que si lo dejo así como no es tan larga Vamos a hacer 3 eh, cochecitos A 10 me deja, ¿no? ¿Eh? No. O nueve. A ver, no. 9 A 7 3 a 7, ¿vale? Ok Bueno, la música Aquí si le voy a poner la música alta, hombre. Vamos a ponerle la que pusimos antes, ¿vale? La música alta, en fin. Y vamos a probarla con la gente, coño. Vamos a abrir la atracción. Vamos a ponerle un precio que eh, Una montaña rusa no va a valer un euro. Vamos a ponerle que valga 3, coño. ¿Vale? Y bueno. Vamos a ver la gente que opina del precio. Ya veis la gente cómo está entrando en, en la cola. La gente por ahí también estará disfrutando lo suyo. Eh, vamos a ver cómo llevamos las finanzas para que veáis lo que hemos gastado en la montaña rusa, ¿vale? Mirad, mirad, 9000 pavos, loco. 9000 pavos. A ver si lo recuperamos, ¿vale? Bueno, podía haber puesto luces por aquí. Bueno, vamos a montarnos, ¿vale? Hostia, espérate, que se ha montado en el carrito que acaba de llegar. Vámonos al primero, coño. Vamos a montarnos de nuevo. A ver. Vale. Estamos en el segundo, creo, ¿no? Sí, estamos en el segundo. Bueno, no pasa nada. Y ya cerramos el vídeo con esto. Oye, si habéis llegado, como digo siempre, si habéis llegado a esta parte del vídeo, ya que estamos en temática navidad, eh, yo qué sé, pues decir garrapiñada piñada. <laughs> ¿Vale? Bueno, como veis, mirad la iluminación de las otras atracciones, cómo se ven desde aquí. Qué, qué maravilla, eh, qué maravilla. Es increíble en realidad, tío. Este juego tiene una carga gráfica para tiempo que tiene, darse cuenta que este juego, si no me equivoco, es del 2004-2005. Ese era el primer coche cargado. Eh, así que imaginaros, imaginaros que son 10 años de juego. Lo que me sorprende sobre todo es que en realidad... Eh, hay juegos modernos de gestión que no tienen tanta, tantas opciones como este, ¿vale? No es tan profundo como este. <laughs> fijaros que si me alejo mucho. A ver, llega un momento. Bueno, ahora no parece que no tanto, pero llega en algunas atracciones la gente desaparece, ¿vale? Si me alejo mucho, pero es que eh, fijaros. Tío, qué caña, eh. Fijaros qué caña. Uy, ya, 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 no, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, señores. Ya nos vamos. Vámonos. Vamos a verlo en primera persona, ¿vale? Vamos a disfrutar. Como veis ya la música ni suena. Eh, estamos subiendo a 22 kilómetros, creo que lo pusimos por hora. Y ahora nos sueltan ahí a ver qué tal las sensaciones. La gente como grita. ¡Buah, curva matona, eh! Imaginaros cuando esté todo el parque lleno de, de cosas. Cómo se ve mientras vamos en la montaña rusa. Rusa, ¿vale? O sea, es impresionante, ¿vale? Es impresionante. Bueno, a ver cómo sale la gente. Que eso es una cosa que no hemos visto, ¿vale? A ver cómo sale la gente. A ver... A, hostia, este va muy ligero. A ver qué dice. Este parque está muy limpio. Disfruté de paseo monstruoso. No dice nada de la montaña rusa. No se ha montado. A ver. Vamos a ver la gente que sale de aquí. Joder, es que tengo que picar en uno que se haya bajado Ah, mira, de madera me parece muy intenso <laughs> Tengo que poner farolitas por aquí, ¿eh? Pero bueno Bueno, pues ahí va la gente de nuevo a montarse Mira, ¿queréis ver cómo puto la gente? Mira <laughs> Les exploto el va a comprarse otro cabrón <laughs> Bueno, ahí se va montando la gente Mira, ahora os voy a mostrar las reacciones de la gente, ¿vale? Vamos a ver las reacciones de la gente. Esto lo voy a hacer. Bueno, vámonos al carro de delante, al que está subiendo. Ay, coño, ¿qué es aquí? Perdón. Y vamos a volver aquí atrás. Mira, este es el inspector. Este no cambia la cara, me parece. Pero mirad la cara de la gente. ¿eh? Mira la cara de la gente. Mientras cae la montaña rusa y eso. Y los gritos, cómo no. Mira cómo se agarran, cabrones, agarrarse. eso que habéis oído el titi eso es un aviso que nos ha llegado vale mira ha ganado un premio mejor valor ¿eh? o sea genial hemos ganado un premito, o oh, bienvenido sea bueno señores pues esto es roger coaster t con 3 un juego que le echado un montón de horas desde que salió y bueno ya era hora que lo tuviera eh, entre comillas original bueno lo tengo igual que si tuviera el pirata pero a través de steam ya no tengo que andar con parches ni mierda eh, lo dicho, señores, podéis crear todo tipo de atracciones hasta casas de estas del terror que entra con los cochecitos, lo podéis personalizar completo, o sea, es un lujo, ¿vale? No he contratado conserje, no he contratado eh, seguridad, pero imaginaros el tema de la gestión y eso lo amplia que Mirad, este mes, el mes pasado, ya en mayo ganamos 312, este mes 53. Y bueno, eh, en eso consiste el juego, señores, en ir ganando dinero para ir construyendo más cosas. Yo me he puesto bastante. Lo suyo es que se pongáis menos dinero y que no pongáis disponible todas las atracciones desde un principio, ¿vale? Para ir investigándolas y todo el lío. Y eso. Así que nada, amigos, espero que hayáis disfrutado de este jueguito, de este videíto. Voy a salir, ¿vale? Eh, al menú. Bueno, voy a guardar la partida por si acaso, nunca se sabe. Eh, sí, sustituir. Y nada, amigos, eh, si queréis ver cómo se construye en otro vídeo, pues no sé, sea, un parque temático de agua o de. en plan zoológico, me, me decís, ¿vale? Mirad las posibilidades. Esto, cosas así he llegado yo a hacer, ¿vale? En montañas y eso. Es una pasada. Es una pasada, tío. Es una pasada, en serio. Bueno, señores, espero que hayáis disfrutado con el videito. Saluditos de Gavers. Nos vemos en el siguiente. Y bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y todo eso que se dice, ¿vale? Venga, Chaito, amigos, Chaito...